a fanáticos del plástico caro, pues vamos a darle otro achuchón al kit. Ayer no pude grabar, pero a ver si podemos meternos hasta el 42, puesto que el 41 es más que la tapa del altavoz, la tapa de las pilas y los cuatro soportes para el coche, que veremos dónde se ponen. Si lo explica el libro, veremos dónde se ponen. Y a ver si llegamos al 42, que sería ya la placa base y los cables. Ya veremos cómo vamos de tiempo. Si no hemos superado la media hora, pues podríamos intentar ya ir poniendo la placa, los cables en la placa base, no la placa base en el coche, porque hasta que no finalice de ponerle todos los cables, que son 42, 43 y 44, muchos cables, ya lo sabéis, muchos que ya lo habéis montado, no voy a ponerlo en la placa base, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenga todo eso montado, le pondré la pilita al reloj, que creo que tengo una por aquí. Creo que tengo una por aquí. Si alguno le ha puesto ya las pilas, por ejemplo, mi Rafael, porque no sé si será esta pila. Aquí la tengo. 1,5 alcalines, baterías, pilas alcalines. No sé si es estas. Si son estas pilas, a ver qué pone ahí. Energizer A76, 0%, no sé qué. China. No sé si esta pila, la del reloj, pero bueno, si no es esta, pues se la compraré y se la pondré. Pero bueno, vamos a ir con el montaje del número 40, ¿vale? Que son pocas cosas, pero como ya sabéis, allí con Altaya muchas veces la cosa es en madroña, ¿vale? Es que ya tengo el coche puesto en una posición, es porque todo esto va a ir allí. Bueno, varias cosas, ¿vale? Varias cosas que vamos a ir haciendo rápidamente, a ver si nos da tiempo. Tornillitos GM y tornillitos BP. Y en esta cajita que trae, pues vamos a ver qué piezas son, ¿no? Porque así al azar, pues tampoco yo soy albino, ¿no? Sé que es la barra estabilizadora trasera, que sería esto. Barra estabilizadora trasera, 48A, 48B, tubos de anclaje de la barra estabilizadora, 40C, sería esto, soportes de la barra estabilizadora, y luego tornillos BP de 1,7 por 4 milímetros y tornillos GM de 1,7 por 4 milímetros. Ahí vemos que lo que nos primero nos indica es que cojamos. Voy a doblarlo como siempre a partir de ahora, porque así me ocupa mucho, mucho menos espacio a la hora de yo trabajar aquí. Voy a cerrar esto ya antes que me ampute un dedo. Fijaros que el otro día me salió una bambolla y hoy para grabar y para apretar, aparte que me duele aquí en la mano de apretar los tornillos, que flipas, tío. Qué locurón con el kit, tío. Qué locurón. Y una bambolla que me hizo el dedo de apretar tornillos. O sea, al loro con eso, ¿eh? Al loro con la bambolla. Muchos tornillos monté yo ese día. Bueno, a ver. Cogemos la barra esta que dice que hace, que es de plástico, que no es de hierro, es de plástico, ¿vale? Y aquí hay unos soportes negros, vamos a sacarlo todo, porque yo creo que esto es todo de plástico, exactamente esto de plástico. Tenemos estos tubicos, ¿vale? Que estos son los que van a ir anclados allí, en el coche. Ahora acercaremos el coche hacia aquí y a ver si lo pudiéramos hacer sin voltear el coche por boca abajo. Le daré la vuelta para que veáis dónde se ponen los tornillos. Y esto lo primero que dice es: inserte el extremo con pivote de uno de los tubos de anclaje en uno de los cabezales de la barra estabilizadora. Pero con los pivotes para dentro, para afuera. Da igual, ¿no? O bueno, así. Sí, exacto, vale. Vamos a verlo de más cerca, ¿vale? Porque lleva el. Ahí veréis que tiene una muesca y el palíndromo, el palitroque, ¿no? El extremo del pivote, ha de anclarnos así, ¿vale? Ahí. Y el otro extremo del pivote, pues en el otro lado, pues la misma fucking operación. Ahí está, Maroon Flies, ¿vale? Ahora, esto. Vamos a quitar esto de aquí, vamos a coger dos tornillos BP, que es lo que nos va a hacer falta para atornillar aquí el mejunje. Y ahora traeremos el coche más para acá, más para acá, más Francisca, más para acá, ¿no? Para ver si.
Lo podemos hacer desde un ángulo guapo, que se vea bien, ¿no? Como lo hacemos. Así que vamos a sacar los tornillicos de aquí. Los vamos a volver a cerrar por si hay que volver a usarlo. Y volvemos a poner esto en su lugar que se me ha salido. No te salgas, tío. No te salgas, tío. Tienes que entrar ahí, tienes que entrar ahí y punto. Y tú igual. Vale, bien, vale. Al lío. Destornillador, un tornillito ya puesto, recarga. Bien, va. Está. Vamos a traernos el coche hacia aquí. Porque a ver si podemos enfocarlo bien. Ahí, ¿vale? Esto va desgraciado. No te caigas. Ya está. Aún no lo hemos puesto, ya me está tocando los huevos. Pues no te digo nada y te lo digo todo. Ahí. Lo que vamos a hacer es meterlo en este agujero de aquí y en otro agujero este aquí abajo, ¿vale? Si Dios quiere y nos sale a la primera, hay uno. Sin tirar nada más un fly. Y ahí el otro, ¿vale? Vale, pues ya estaría el primer paso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a girar el coche por aquí, por este lado, ¿vale? Y voy a aguantar primero uno y luego ya pondré el otro. ¿Vale? Y en este agujero que tengo yo aquí, lo veis aquí, ahí, pues en ese agujero hemos de enroscar el tornillo. Vamos a ver si es cierto. Llegar ha llegado. Y está enroscado. Vale, pues lo enroscamos. Este es el paso más difícil. El enroscamiento este. Voy a poner el móvil así para que se vea mejor. Y es que enroscar los tornillos así en esta postura es una mierda. Lo digo ya. Lo digo ya. Ahora lo mismo, lo mismo, lo mismo. Vamos a hacer con el tornillo el de abajo, que estará aquí. Vamos a meter la pieza por detrás. En su agujero, ya habéis visto dónde era, la volvemos a encajar, ahí bien metida en su sitio, y pues le metemos el tornillo y la apretamos. Ahí, al fondo a la derecha. Muy bien. Muy bien. Ponemos más que de apretar esto y ya está. Lo que podamos, ¿eh? Para que veamos que hay una pequeña resistencia y a correr. Tampoco apretéis demasiado, que todo esto es de plástico y se puede de romper. Vale. Ahora que ya hemos hecho esto se nos queda así, ¿vale? ¿Lo veis cómo está? ¿Eh? Está ahí puesto. Está ahí puesto, ¿vale? Pues ahora le tenemos que poner esta bisagrica, ¿eh? Aquí. Puestas ahí. Ahí. ¿Cómo? Pues comiendo, ¿no? O sea, así. O sea, así, como vosotros queráis, ¿vale? Y se ponen. Esperaos que ahora lo digo yo, ¿cómo se pone esto? Con dos tornillos GM cada uno. Y con eso habremos acabado ya el montaje, pues claro está. De esto, con dos tornillos GM, que serán dos y dos, serán cuatro. Pues sacamos cuatro tornillos GM, de estos GM. Dos GM, cuatro tornillos. Pues cuatro tornillos GM. Ahí están. Ya los tengo. Ahora veremos si esto es tan fácil como de ponerlo como dice aquí en el libro. ¿Sabes? Waterfall, waterfall. Vamos a verlo. Vamos a meter el tornillo ahí. Lo vamos a poner aquí. Ahí vamos. Ahí estaría. Ahí estaría.
Ahí estaría. Vamos a apretarlo un poco. Bueno, estaría. Esperarse que esto va a llevar rato, ¿eh? Así ya vamos a poner este y vamos a intentar poner ya el otro. Más que nada, porque como hay que ir jugando con la posición del tornillo hasta que encara. Ahí. Pues ya estaría. Así que apretamos ahí. ¿Y habéis visto qué fácil el montaje de esto? Círculos estos que valen la pena. Súper rápido, ¿eh? 11 minuticos. Ahí, apretadete. Ahora le damos la vuelta al coche y le ponemos la otra bisagra. Ya está. Y ya estaría. Lo que pasa es que al apretar suspensiona, ¿sabes? Se hunde la suspensión y nos quita fuerza, tío. Así que aguantaremos la suspensión para que no se hunda mucho. Y chimpún chimpán. Ahí está. Ahora cogemos el coche, lo volteamos. Y hacemos lo mismico. Aquí. Le metemos el caniflote. Con el tornillote. En el mismo sitio. Ahora, esto me parece a mí. Ahí. Ahora sí. Ahora sí, sí señor. Bueno, pues ya estaría, que no estaba centrado. Pero ya lo hemos centrado nosotros. A ver. Lo que hago es que meto primero el tornillo aquí y con el destornillador así lo coloco ahí y voy buscando el punto de ahí, atornillamiento. Si puedo inclinarlo un poquito así, tengo más fuerza de apoyo. Sin llegar a apretarlo del todo, porque ahora tenemos que poner el otro y luego ya pues lo apretamos, ¿vale? Señoras y señores, ahí está el fascículo. Fascículo 11. Pues nada, atornillamos con el page. Pues hasta que nos diga el coche basta, o sea, ya hemos montado la barra estabilizadora parte trasera, que no estabiliza un carajo porque no es funcional, pero bueno, bonito si le das la vuelta al coche por debajo, si está el coche, ¿eh? Si está bonito el coche, ¿eh? Por debajo está ilusionado. Está todo lleno de detalles. Coche, ¿qué te crees? ¿Eh? ¿Te has creído que no? Pues ya verás que sí. Ahí está. Y ahí está. Apañado. Pues ya estaría. Y ahí tenemos lo que hemos montado hoy. Toda la barra estabilizadora esta. ¿Eh? Ya la tenemos. Pues ahora ya podemos poner el coche tal que así, porque creo que por debajo ya poca cosa. ¿Vale? Ya lo podemos tener ahí. Full Preparated Diamond, tornillos que no han sobrado, OGM como siempre, otro fascículo acabado en este caso va a ser 40 y vamos con el 41 que esto trae nada, el fascículo 40 terminado, otra cosa, vamos a verlo, fascículo 41, a ver esto qué es, a ver esto qué es, qué esto qué es. Venga, fuera, va, rápido, venga, venga, rapidito, vamos, a saco, Paco. Bueno, pues aquí, para los que ya lo habéis montado, pues ya lo sabéis, ¿no? Trae unos tacos, vamos a ver la revista X, a ver qué nos explica aquí. ¿Qué trae aquí? ¿Qué trae aquí? Pues aquí trae.
Da para el compartimento de las baterías. Ahí está. Menos mal que va sin tornillo. Caja del altavoz, soportes de apoyo delanteros. Soportes de apoyo traseros. Esos son los soportes delanteros y los traseros. ¿Para qué son? No tengo ni idea. Pero ahí simula que tiene que coger el coche por debajo in the wheel tonight, ¿sabes? Coloca los dos soportes 41C que no llevan agujeros ni nada para atornillarse, ¿no? Rear front, delanteros y traseros. Vale, están marcados como delanteros y traseros. Comprar los soportes, ponerlos correctamente situados y que las letras front sean visibles. O sea, tal cual es en un vilo. Eso es por si ya lo queréis tener ya puesto, ¿sabes? Lo que os digo, sea poca broma, este fascículo es archichinabo puro. Pues nada, trae tornillos, creo, ¿no trae tornillos? Tiene que traer tornillos porque hay que atornillar aquí. Esto, ¿o no? Voy a girar el chasis. Sobre los dos pilotos de la central de derecha indicados en la imagen 29A. Sí, eso lo tengo claro. Pero no me ha atornillado. De momento no me ha atornillado, claro. Supongo hasta que no pongamos el altavoz. Vale, pues vamos a abrirlo, vamos a hacer lo que nos dice el marrameaus. Que lo primero que nos dice es que le pongamos la tapa al cajetín de las pilas, claro, para no perderlo, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer, ponerle las pilas al cajetín. Si se quiere abrir esto, ¿verdad? Se abre, se cierra, yo toco el cielo, toco la tierra, me arrodillo y me salgo afuera. Estos son los topes. Como veis, aquí ponen uno, front. Y en otro, rear, ¿vale? Front and rear. Delante y detrás. Hay cuatro. Dos de adelante. Que esto se supone que hay que ponerlo aquí así. Ahí. Uno ahí. Y el rear aquí. Pero yo veo que no hace un carajo. Front. Mira que abre para arriba. Front. Rear. Aquí hago ya menos que mis cojones. O sea, levanta mucho adelante, levanta poco de atrás, güey. Supone que va ahí, así. Y aquí es que no toca nada. Está levitando, sí, un poco. Sí que levita, pero. No sé, tío. No sé, güey. Suena falso. Es como que el coche tiene debajo una guía o algo así, ¿sabes? Y estas pollas encajan ahí en esas pollas. Y esta polla encaja aquí en esta polla. Tal cual mis ruflas, así, ahí. Y que la palabra front tiene que ser invisible. ¿Se ve la palabra front? ¿Se ve la palabra front? Ahora, ¿cuántos front y cuántos cuent? Porque toca de un lado, pero de otro no toca. ¿Qué le pasa a esto? ¿Que está desestabilizado? ¿O qué? Ahí, calzado. Calzado está, pero vamos, parece que está el coche doblado. No sé, no sé, mi percepción, mi percepción. Bueno, vamos a hacer lo que nos dice esto, vamos a dejarnos de hacer el canelo. Porque ese paso lo vamos a omitir, porque esto ahora mismo no vale para nada. No sé si el día de mañana va a valer para algo si nos metemos en la vitrina. Para tenerlo levantado a lo mejor y que no. Pero vamos, que le va a quitar una visibilidad al coche guapa. Yo creo que no los voy a usar jamás. Si no queréis que os deslice el coche luego en la maqueta, solo tenéis que quitarle los tabacubos, apretar las ruedas a tope para que las ruedas
No se muevan, vale. Esto lo que nos dice es que pongamos el coche a Sina. A Sina le he dado. Y le pongamos la tapa. Que va así. Fijaros qué elegancia. Bueno, ahí está. Tapadas las cajas, las pilas. ¿Vale? Y el siguiente paso es coger esto, que es la tapa de los altavoces. Y si esto es la parte de atrás, así. Así va. Ahí tal cual dejado caer. Pues este también ya estaría. ¿Puede caer de otra manera? Sí. Puede caer así, pero no. Pero no encaja igual, ¿eh? Os lo puedo asegurar. Está hecho para que encaje con esta forma, esto hacia la parte de atrás y este hacia la parte de adelante. O sea, y entonces sí hace como una especie de cazolete y se queda ahí, tal cual. ¡Bum! Ya lo tenemos. Otro. Aparcado. ¿Has visto? Ahora, lo que más miedo me da a mí en la vida del señor. Que viene a ser la placa base esta. Madre mía con la placa base. Pero estoy loco por montarla, ¿eh? Os puedo asegurar que estoy loquísimo, loquísimo. Lo que es loquísimo. Estoy loquísimo por enchufar el coche ya. ¡Ah! Pero de montar 42, 43 y 44. ¡Ah! Si veo que esto se me queda hoy bien, lo hago mañana. A mí, mi Nuno Charger ya me ha dicho, no te fijes, que yo esto ni lo he visto, no te fijes en lo que te pone aquí en la placa esta, porque si no la vas a liar, ¿vale? Ahora, que lleva más cables que la puta vida, cable de escaneado de la luz frontal, placa electrónica, o sea, esto es una marrón flash. Esto ya es V de vendetta. Cable de los interruptores de las puertas, cable del interruptor de la puerta izquierda, puerta derecha, altavoz con cable, cable de la luz de frontal 1, cable de la luz frontal 2, cubierta del altavoz y tornillos 1,7 x 4 milímetros y que son GM y tornillos PM de 1,7 x 3 x 5 milímetros. Ahora, eso es lo que hay aquí dentro. Y este dice, sitúa la placa electrónica 42B sobre los cuatro pivotes de la sección trasera del chasis 29, a la parte con el recorte en forma de L debe quedar orientada hacia la parte derecha del chasis. O sea, la forma de L sería puesto allí así, vale, vale, vale. Inserta el conector del cable de la caja de las pilas 5C en el enchufe marcado con una C en la placa electrónica 42B. Vale, ¿no? Parece sencillo. Vamos a liarnos sin más dilación y si es rápida la cosa, incluso a lo mejor me lío de Guantánamo, ¿sabes o qué? A ver. Yo voy a dejar la base allí puesta, yo sé que los tornillos son los PM, que son cuatro tornillos, pero yo no los voy a poner ahora, ¿vale? Yo los voy a dejar sin poner. Voy a abrir aquí el fartonete. Vamos a abrir fartonetes, porque esto es un fartón gigante. Ahí. Así, aparcado. Do, re, mi, finimo. Ya lo tenemos. Con cuidadito todo, porque esta placa base es el corazón de nuestro kit. Esto es el chip de Night Industry 2000. Aquí llevo esto, que no sé qué. Esto será para altavoz, supongo. Era una de las piezas, claro. 42L. Cubierta del altavoz. Vale, de acuerdo. Bien. Fijaros qué errores de puta impresión. Sitúa la cubierta del altavoz 421 los pivotes, la caja del altavoz cuando me fija la pieza con dos tornillos. Con dos cojones. Sí, señor.
cables, aquí hay una chorra. Ahora, por lo que me han dicho a mí es que en la placa base hay unas letras E, M, A, F, B, C, P, R, S, luego veo ahí un mod. ¿Y cómo puede ser P, R, S, M, no? M, O, M, L, K, J, I, H, G, H, I, J, K, L, M, O, P, R, S, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9, 20, 21 cables son los que hay que poner. Pues 21 cables, tío. 21 cables, loco. Vamos a ver. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que hemos de coger el cochete así y esta placa base que vamos a intentar no reventar al abrirla. Tenemos la placa base aquí y la forma de L se tiene que quedar en el lado derecho, por lo cual quiere decir que ¿dónde cojones va la placa base, tío? Quiere decir que va aquí así. No me gusta mucho, pero bueno, se lo puedo comprar. Ahí dice que el cable C este, el cable C va allí. O sea, con todo su huevo, de más lejos, pilla. El cable C, al loro con esto. ¿Cómo entran aquí estos pines? Vale, por lo que puedo ver, la posición va a ser esta posición. Entonces, solo hay que meterlo ahí. En esa posición, el cable C. Ya estoy dudando. Esto tiene que tener una forma y yo creo que es así. Vale, este que es el C, que yo creo que es el que va ahí. Espera que voy a enseñarlo, ¿lo ves? El cable C, etiqueta C, ¿vale? Bien. Primer cable, luego esto supuestamente va aquí puesto, pero va un poco, no sé, yo lo noto un poquillo tirante, ¿eh? O sea, fijaros que el cable va por encima de toda la molleja, ¿sabes? Ahí, bien de tocar los cojones al talla, siempre. Vale, pues si ponemos eso, el cable C, la placa electrónica, vale. 28 minuticos ya, ¿sabes? Aquí, en este zoom. Ahora, el altavoz, que es este, que tiene que ir a la S. El altavoz que va aquí dentro, se mete ahí el altavoz, pero hay que dejarlo bien puesto, no vale ponerlo mal así. Tiene que entrar dentro el altavoz. No lleguemos a ver si lo vamos a romper. Y el altavoz va cruzando toda la placa en la S. Pues la S, vamos a buscar la S. Para eso tenemos aquí la placa base suelta. Como ya sabemos, este donde va, casi que podríamos quitar todos los demás. Y este va en la S. S, S, S. En la S, que la S está aquí. Y supongo que esto va echas para atrás. Y supongo que va así como el otro para adentro. Espero no equivocarme al ponerlo y romperlo, porque si no me va a cagar en todo. Es que ya no sé si lo he montado bien, si lo monto mal, no sé si va así, si va allá. Porque no explica un carajo. Supongo que va así. Pues si va así, ya lo he hecho mal.
Es que así no me entra. Es que así no me entra. Me entra así. Así sí me entra. Ahí. Clic. ¿Vale? Pues ya tendríamos dos cables puestos. Y esto que iría ahí. Y esto que se quedaría ahí. ¿Vale? Supuestamente bien sencilla la cosa. Ahora, después de eso nos pide que fijemos el altavoz con esto. Con esto aquí. ¿Vale? Lo tendremos que poner ahí. Y ponerle dos tornillos GM. Pues le ponemos los dos tornillos GM. Espérate tú, aquí. Dos tornillos GM. A la tapita del altavoz. Y ya está. Y seguimos poniendo cables en el coche. Seguimos poniendo los cables al coche. Yo creo que es más fácil de lo que la gente decía. Ten cuidado porque los cables, los cables. Yo los cables no los voy a ver tan chungo. Lo que no sé es cómo no explica de qué manera tienes que encarar el cable cara al agujero, cómo lo tienes que meter. Me da miedo por eso, que lo esté metiendo mal y me haga las conexiones allá full. Eso sería mi miedo. Vamos, que si no es luego es quitar el cable y darle la vuelta y ya está. Chimpún de baracaldo, ¿sabes? Vamos a atornillar esto de aquí. Ya está entrando la Dayana en casa. Se nota, se siente Dayana en el ambiente. Pues. Pues ya estaría esto también puesto aquí. Yo creo que voy a atornillar la placa base. ¿Por qué? Porque no veo yo que la cosa sea para tanto, ¿vale? Son cuatro tornillos PM, la vamos a dejar ya puesta y a correr. Tal cual. Tal cual. Vamos, que me quedan pocos cables. Y vamos a poner la placa base ya, que a mí me da igual, que esto está más fácil que todo. Ahora, yo tengo la duda de cómo conectar los cables. Eso ya te lo digo yo que tengo esa duda. Pero probé a meterlo de las dos maneras y solo me entra bien de una. Así que de pensar que entrará de esa manera. Ahora, la placa base la vamos a atornillar. De un extremo y del otro, ¿vale? Vamos a colocarla en su sitio. Le vamos a poner el primer tornillo aquí y el otro arriba, para que se mantenga estable mientras ponemos los otros. Os aconsejo no apretar en demasiado con esto porque si hacemos crujir la placa base no será buena señal tampoco, digo yo. Vale, con ese ya me apaña. Vamos a poner de la esquina de allí. Y ya pues podemos ir tirando cables pues, para todos los lados, hermano. Para todos los lados, hermano. Vamos a poner este aquí. Ya tenía ganas, os lo juro, de darle caña al siruro este, ¿sabes? Tenía ganas de ponerme con los cables, tío, tenía ganas. Y nos metemos ya hasta el 42, 43 y 44 y lo ponemos en marcha. Que eso igual mañana no, ni pasado, pero porque ya empiezo a trabajar. La Mónica también está trabajando. A ver este por qué cojones no enrosca, gilipollas. Tienes el camino hecho, es normal. Pues ya estaría. Y el último tornillo. Y veremos qué cables vemos por ahí. No te caigas, desgraciado. Y pues tampoco. El siguiente cable. Ya estaría casi, casi, casi marrón flash.
Ahora, la pena es que le pones todos los cables hasta que no montas el reloj de un carajo, ¿sabes? Esa es la pena. Y ten cuidado de no pinchar con el destornillador la placa base. Vamos a ver qué cable nos pide ahora, porque aquí tenemos cables a cascoporro. Y nos pide, enchufa uno de los conectores del cable de escaneado de la luz frontal. Que se flipa esta mierda. Como que uno de los cables de la luz del escaneado, ni de pollas. El enchufe de la placa electrónica. ¿Qué flipa esto? En el A. En el A. Vale, estará aquí el cable. Vale, ahora es el A, el B, el C y todo esto, ¿vale? Supongo estos que son rojo y negro. Son el A y el B. ¿Veis? Este es el A. Que viene aquí en roscaete. Vamos a enroscarlo con cuidadico. Vaya tela, bro. Menudo enroscado han hecho aquí de cables. Y esto es uno para un lado, otro para el otro. Pero va, este es el cable que va en la ranura con la letra número, o sea, con la letra número A. ¿Vale? ¿La veis? La letra A y la letra A. ¿Vale? Veamos que ambas dos cabezas son iguales. ¿Eh? Las podemos ver ahí, que son iguales exactamente. Entonces nos da igual poner uno en un lado que uno en el otro. La A está aquí. Pues eso lo que hemos de hacer es poner la letra A en la letra A. ¿Dónde está la letra A? Aquí, pues aquí, ahí dentro vas. Vas ahí dentro. Dentro. Uy, esta no ha hecho clic. La letra A. Un cable. Que no sé por qué este cable marca con una A del otro extremo deja el cable sin conectar. Ahí se queda. Enchufa el colector. Cable B. ¿Dónde está el cable B? ¿Será esto? Enchufa el conector del cable de los interruptores de las puertas 42C en el enchufe marcado con una B. Esto es esto con una B. ¿Dónde está la B? Porque ¿dónde está B? Esa era la A, ¿cuál era la B? En la letra B es este. Pues ese. No puede ser. Porque este es diferente. Este es diferente al resto de la gente, ¿veis? Como se nos iguala, ese es más grande. Tiene un agujero más ancho. Entonces este va en uno que es más grande. El B debe ser este, pero es que a mí me dice que es el F. Y no hay otra puerta. El B. En la placa electrónica 42 deja los otros cables del interior de las puertas sin conectar. ¿Y dónde? Ah, no, coño, ¿qué es este? Uy, dos cables B, tres cables B. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede haber tantos cables B? Cable B, cables B. Vale, porque este luego va aquí y el otro va allí. Vale, ahora sí que lo he pillado. Vale. Va bien, ¿no? Va bien. Va bien, a ver si sale aquí el asuntillo. Cable B en la ranura B, que será este grandote. La ranura B está aquí.
Pues a la ranura B. Ahí estamos. Madre mía, va a meter esto en su sitio, tío. Es que agua, ¿eh? ¿Qué es lo que yo digo? Es que yo creo que así no va, que va así, con la flecha para afuera. En la B. Es porque os he dicho, no atornillemos la placa. No atornillemos la placa porque... ¡Ay, tontón! No atornillemos la placa. Porque ahora no entra. A ver. Y así. Y así ahí. Imagínatelo, que yo ahora haciendo esto rompo el coche. ¡Epa! ¡Junters! Es que no... No la tenía que haber puesto, pero igual me hacía el lío. Ahí la tengo ya medio medida. Ahí está. ¡Ya está! Otro cable puesto. La B en la B. Y... Me dice que saque el cable por aquí y que encaje este en uno, este aquí y el otro allí. ¿Cómo? Pues poniéndolos aquí. Este en un lado y este otro en el otro. Y esto es por los bolsones de las puertas. Así. Se han de quedar los cables, estos dos cables así, ¿los veis? Ahí empalmaicos y uno es para el lado aquí y el otro es para el lado del otro lado. Así va la cosa. Dos cables para adelante. Ahí está, los bolsones de las puertas. Pues ahora lo siguiente es... Son cables verdes, cables de la R. Esto ya lleva luces. Busca en la R. Busca en la R, dice, ¿sabes? M, E. Si no hay R, la R está ahí abajo. Exacto, por si. Por si va ahí, en la R, ahí. ¿Veis la R? Aquí. Pues ahí va, brothers. Y este también lleva... Trascachus piruquiduquis. Este también lleva pues, varios cables, ¿no? Pues son varios con la misma letra, pero cada... Tú tienes que conectar unos y luego conectar otros, ¿vale? Tenemos este que es la B. Y esto que tenemos por aquí. A ver, estos son luces, estos son luces... Vale, tenemos este cable, que es el que hemos de poner en la R, este, que va en la R, que va aquí, ahí en la R, ahí, R, pero la R, vale, tiene aquí ahora unas bifurcaciones porque lleva este empalme aquí, ¿vale? Y finalmente enchufa el cable de la luz frontal 242H en el enchufe marcado con una R. La placa electrónica 42 deja sin conectar de momento el otro extremo del cable. Finalmente, ¿qué otro extremo del cable? Este extremo del cable. Finalmente enchufa el conector del cable de la luz frontal en el extremo libre del cable de la luz frontal 242H. Sí. Ete con ete. Así. ¿Vale? Ahí. Pues tico. ¿Vale? Otra cosa mariposa, ¿y esto qué son? Pues son más luces LED
Ah, los tenemos por más cables con luces LED. Todo esto dice que lo tenemos que ir sacando así, como que por fuera, ¿sabes? Bueno, este no lo sé, porque este que hemos puesto al principio, sin conectar a nada, se queda para adelante. Se queda para adelante, vale. Se queda así por delante. Madre mía, qué matojos de cables que hay aquí. Por delante, por delante. Y estos que hemos enchufado ahora también se quedan por delante, porque esto bifurca en las luces, que luego irán al salpicadero. Básicamente, ¿vale? En tres cables polones de luces. Ahí lo tenemos. Pues ya hemos puesto nuestros primeros cablecicos. Ahora, si mañana me deja la Mónica el de eso, me cargo el reloj, me cargo lo otro y a correr. Que no se nos enreden los cables, que ese no va a ser buen asunto si se nos enredan los cables. Pero bueno, no lo veo tan complicado. Los cables de las luces, puertas y altavoz ya están conectados a la placa electrónica. Pues ya estaría. ¿Eh? Qué fiera, loco. Pues nada, ¿veis? Tres fascículos hoy, tío. Ya nos hemos metido en el... Ya nos queda el 43, el 44 de poner cables, que eso es una meada. Eso lo hago yo en 10-15 minutos. De poner los cables y ya montamos el reloj, le ponemos la pila y lo vemos ya encendidico. Y luego ya, pues el salpicadero, estas cositas, ¿no? Bueno, pues fanáticos. Yo contento que hayamos dado este avance al coche, porque la verdad... Y esto me la veía más complicada la cosa, pero no ha sido ni para tanto. La verdad es que no ha sido ni para tanto. He visto que ha sido bastante dulce el montaje. Y pues deseandico, estoy ya de montar el 43 y el 44, brothers. Hoy hemos hecho 40, 41 y 42, sí. Pues ahí, fanáticos, si pasáis por aquí porque estáis montando el vuestro y os he ayudado en algo, suscribiros, darle al like, activar la campanita y a mis espartanos, como siempre, hasta luego y os queremos.